a ir a entrenar ahora a Elite Sport, que es donde entreno habitualmente, y está esperando un compañero, Dede, y nada, iremos, entrenaremos un poquito, no sé qué haremos, pues entreno habitualmente en Elite Sport, en Calahorra, y nada, me veréis cómo entreno, cómo he gestionado y tal, y haremos una pequeña entrevista con José, el encargado de gimnasio de Elite Sport. Nada, ahora nos vemos. ¡Fuerza! Salí con 74 kilos 200, 3 kilos y algo menos, y bueno, salí bastante seco, fue un fin de semana, bueno, unos días, unas semanas que las pasé mal, pero bueno, al fin y al cabo me subí en la tarima con gente muy grande, gente que llevaba 20 años de experiencia, para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad que lo pasé mal, pero mereció la pena y estoy deseando de volver. El año que viene he hecho calendario, volveré y quiero entrar en la final. No pude pasar de semifinales, pero bueno, para ser la primera vez me llevé una buena experiencia y espero volver. Para terminar esta entrevista, a ver si nos comentas un poquito cuáles han sido tus pequeñas anécdotas en este transcurso de los campeonatos y demás. Bueno, pues la verdad sí que ha habido
unas cuantas y yo creo que a todos nos ha pasado, pero bueno, eso prefiero guardármelo para la gente de casa y que la verdad la gente que te apoya y te importa y tal y te quiere. Y nada, pues nada, agradecer a toda mi gente que me ha apoyado, que la verdad que ha sido un camino largo, duro, y si es por uno solo lo llevas, y si no es por mi chica, que es la que me hace las comidas, que me la cocina de cero, mi chica, mi madre, que es la que más me cocina también, sobre todo también a Dere, que es el que me ha ayudado mucho, una persona que buena gente, me ha ayudado en tema personal. El tema también físico, José también, y Diego, que me han ayudado pues, en temas gimnasio fuera de horario, dejarme compaginar un poco pues, lo que es entrenamientos y tal, pues a toda gente, mensajes que me han llegado, de apoyo, gente que de verdad pues, me aprecia y le he visto nada, pues Dele, que me ha ayudado, y luego por supuesto a Sergio de Juan, que gracias a él pues me ha llevado a un nivel que ni yo me lo esperaba, y desde aquí le mando un saludo. Ahora es profesional, ando al carnet, ha quedado una experiencia muy bonita porque la primera concentración que tuvimos le dieron esa noche el carnet profesional y eso nos acordaremos todos. Y nada, un grande para mí, y nada, y como he dicho de él, quiero también que hablen las palabras. Bueno, Dere, entonces cuéntanos un poquito cómo fue tu campeonato, cómo se te quedaste, cuáles fueron tus sensaciones y demás. Hola, soy yo tercero en culturismo de La Rioja, hasta 75 kilos. Soy segundo del Open de Classic, soy primero de La Rioja de Classic. Soy sexto de España en la categoría 75 kilos. También soy tercero de España por pareja, que salí con la chica de Andorra. Y nada, y estamos aquí para sumar, ayudar a quien quiera, al Valerio, al que quiera venir. Con nosotros el equipo está abierto. Y nada, gracias. Bueno, pues con esto concluimos esta entrevista al actual campeón Iván Valerio y a otro competidor como Denner. Y como decimos en el equipo, no pay, no gain. See how quick I drop up and get you bitches to blues. They gon' see you on a hot damn news.